tenga el valor, no nada más para discutir, sino para darle procedimiento al juicio político que estamos exigiendo muchos ciudadanos ya desde el día de hoy, aparte del de La Voz, y que ya está radicado en esta Cámara y que ya tiene conocimiento la Junta de Coordinación Política. Y si se trata de pedir disculpas por tener candidatos delincuentes, el PRI podría empezar y sería un gran avance para limpiar el Estado, que pida perdón al pueblo de México por poner a Enrique Peña Nieto como candidato a presidente de la República. Gran favor le harían al país con ese delincuente que es Enrique Peña Nieto. Diputado Manuel Ayorbe, ¿con qué objeto? Para continuar con las reservas. Presidente, primeramente, como miembro de la Junta de Coordinación Política, quiero decirle que nosotros respetamos a todos los grupos parlamentarios que la integran. Sí somos el grupo mayoritario, pero respetamos las decisiones que por consenso o por mayoría se toman. Y no podemos aceptar que se lastime a todos los grupos parlamentarios con expresiones que no tienen ningún sentido. En segundo lugar, quiero decirle a usted, señor presidente, y pedirle que nos podamos circunscribir al tema. El diputado Zárate ha sido muy puntual. Para eso tenemos la Junta de Coordinación Política mañana, para poder reflexionar y poner sobre la mesa este tema y otros temas. Pero queremos nosotros circunscribirnos a lo que la orden del día señaló con mucha puntualidad, y pedirle a usted y ofrecerle que tiene el respaldo del Pleno para poder continuar en esta discusión que nos ha venido llevando hacia otra discusión adicional que no ayuda a poder concluir con el dictamen que se está presentando. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia toma nota, queda registrada su participación debidamente en el diario, y le voy a pedir a quienes harán enseguida las presentaciones se puedan centrar en el tema que está a discusión. Tiene la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al transitorio séptimo, y después de él, la última reserva que presentará el diputado Ricardo Monreal Ávila. Con su venia, señor presidente. Diputadas, diputados.